marca un momento, un antes y un después de lo que tiene que ver la lucha contra el narcotráfico en la provincia y en la región, me parece, en la zona, ¿no? Sí, más que nada en la región, nos toca muy de cerca, nos toca a aquellos que vivimos en Sunchales, sabemos que hay muchos sancristobalenses y por eso esto se genera semejante revuelo. En realidad es una noticia importantísima del modo en que se ha dado, es, lo decíamos hoy a la mañana, hasta tragicómica también Tremendo, podríamos sí. decirlo. Después vamos a profundizar un poquitito en esto, pero tenemos por supuesto a quien estuvo a cargo del operativo que se dio ayer. Seguridad Vial incautó más de 41 kilogramos de cocaína en un operativo vehicular. Esto comenzaba así, el título comenzaba así, pero el resto de las fuerzas se fueron sumando porque lo cierto es lo que decíamos al principio. Es de gran magnitud, mucho lo que se ha secuestrado, 41 kilos no es poco y se dio de esta manera. Para eso tenemos, decime a quién, Gustavo, Está con contame, nosotros, presentalo. sí, Rubén sí, Romero, que es exactamente. jefe divisional de la Regional 13 de San Cristóbal. Estás ahí en línea, Rubén, ¿no? Sí, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, un gusto, Rubén. Bueno, contanos un poco. Nosotros hablábamos esta mañana, ¿no? Que es un hecho importantísimo. Yo también tenía la posibilidad de consultar, ¿no? Una fuente importante ayer donde me decían que es el operativo más importante que se ha registrado, sobre todo teniendo en cuenta de que estamos hablando de cocaína aquí, ¿no? Más importante de los últimos años, sino de la historia en San Cristóbal. Y de que yo tengo conocimiento, es el más grande que se hizo acá en el norte santafesino. Claro. Ya sea por cantidad y por valor. Hablabas de cantidad, estamos hablando de casi 42 kilos, valuado aproximadamente en cuánto dinero, en pesos. Y más de 120 millones de pesos, más o menos. Claro, importantísimo. ¿Nos Sí. podés contar, Rubén, nos podés contar, si te parece, le podemos contar a la Hacer audiencia? una cronología de cómo se Claro. dieron estos hechos, Rubén, como para poner a la gente que se suma a esta hora a Sunchales día por día un poquito de información, hacer el repaso y después sí vendrán las preguntas, vendrá el cómo se procederá ante semejante secuestro. Bueno, aproximadamente a las 3:30 de la madrugada del domingo, somos convocados por la Policía de Seguridad Vial a la ruta 39, a unos 6 kilómetros al oeste de San Cristóbal. Cuando llego al lugar, el personal que estaba a cargo me manifiesta que en un control policial en la ruta 239 se le va de un vehículo. Ellos hacen una persecución. Y pasando el casco urbano de San Cristóbal, ellos ven que tres masculinos descienden del rodado y a la carrera se meten a un campo con frondosa vegetación, dejando a la orilla de la ruta dos bolsos, mochilas. Al ver que era imposible alcanzarlo porque el campo era tenía mucha vegetación, Claro, tipo ellos monte, levantan, ¿no? cada un montecito era así exactamente, ellos levantan la mochila y van tras el vehículo. Le dan alcance a unos 6 kilómetros de San Cristóbal, más o menos. Bueno, le tienen la marcha al rodado, identifican al conductor. Es un hombre que tiene problemas de movilidad, le falta una pierna, por eso no abandonó el vehículo, suponemos. El que manejaba era la persona que es Rengo, digamos, le falta una pierna. Así Le falta es. una pierna. Tuvo un accidente hace 6 meses y le cortaron una pierna. Una persona oriunda de Buenos Aires, 31 años. Bien. Bueno, dentro del vehículo, en la requisa, hay una mochila también con panes bueno, después se determinó que era cocaína, ¿no? Con material estupefaciente, con las mismas características de los que estaban abandonados en la banquina de la ruta. Bien. Bueno, inmediatamente le convocaron a los testigos, se hizo la requisa en el lugar, se contabilizaron los panes. Bueno, al ser en una hora nocturna, la prioridad de la ruta, se trajo todo el procedimiento a la Unidad Regional 13, donde, bueno, ahí se contabilizó todo, se pesó todo, y se montó un rastrillaje para hablar con las otras tres personas. Bien. Bueno, a las media mañana, más o menos, se da con uno de ellos. Estaba haciendo lo que denominamos haciendo dedo en la ruta. Bien. Esta persona contestaba de forma evasiva,
decía que iba hacia Rosario y venía de Bolivia, pero tenía la ropa puesta. Lo que no tenía un bolso, no tenía equipaje, no tenía nada. Claro. Después reconoció haber sido uno de los que venía en el auto. Y preguntado por otros compañeros, no sabía dónde estaba. Después, más tarde, ya sobre el mediodía casi, el personal del comando acá de San Cristóbal era con otro de ellos, que estaba en una plaza, estaba merendando, digamos, estaba comiendo pan, porque sabía que tenía hambre el muchachito. Y bueno, también reconoció haber sido parte del grupo que venía en el auto. En total se recapturaron, son tres personas detenidas y quedó uno que todavía no se pudo capturar. Prófugo. ¿Cómo es la modalidad? Ayer hablábamos también con una fuente y nos decía que en principio podría haber un auto que hacía de lanza, que venía primero. ¿Cómo se maneja esto, vos que sos experto en el tema? Y se usa esa modalidad. Viene un auto que le llaman punta de lanza, que viene unos 20, 30 kilómetros adelantado, y es el que va limpiando el camino. O sea, el que va avisando, hay un control en Sunchales, hay un control en Lehmann, hay un control. Y el auto que supuestamente viene con la droga, se tira a una estación de servicio o busca otro camino alternativo. Claro. Siempre se manejan así. ¿Qué pudo haber sucedido, Rubén, que este auto no informó o tomaron la ruta equivocada? ¿Qué pasó entonces ahí? Bueno, eso es lo que habría que determinar. Es una zona que a lo mejor no hay mucha señal acá. Acá en San Cristóbal, sí. 10 kilómetros para cualquier punto cardinal, no tener más señal. Claro. Pudo haber sido ese el problema. No hubo comunicación entre ellos. ¿Y por qué la ruta 2? ¿Por qué la ruta 2 y no la 34, por ejemplo? Mira, yo lo que he visto, Gustavo, en este último tiempo, que la mayoría de la gente que va para el norte está tomando la ruta 2. Porque es más rápida que la 34, salen directamente a Bandera, sin pasar por todo lo que es Rafaela, Sunchales, y ellos, toda la gente te dice lo mismo, es más rápido. Claro. Ir a Rosario por acá, por San Cristóbal, ir a Santa Fe, tomar autopista y ya salía a Rosario. Decías recién que una de las personas fue encontrada en una de las plazas. Sí. Sí, sí, estaba, o sea, él andaba, al ser, al no ser acá de la zona, son chicos de Bolivia, del Chapare, en una región de Bolivia son estos chicos. Y al no ser de la zona, se ve que andaba deambulando, bueno, se sentó, habrá sido calculo que hay cansancio de haber viajado por la noche, ¿no? Claro. Te pregunto, vos decías son chicos, ¿cómo es la carátula hacia ellos? ¿Podemos estar hablando de narcotraficantes o no? Bueno, la carátula es presunta infracción a la ley 23.77 para todos. Pero sí. Son narcotraficantes, eso, digamos, no hablemos sin eufemismo. Sí, el punto es, traducinos a nosotros los que no conocemos sobre esa ley exactamente qué es lo que quiere decir. A cualquier persona que transgrede la ley, ya sea con un envoltorio de marihuana, cocaína o a uno que lleve 100 kilos, se le hace la misma causa. Bien. Después, en la investigación, que eso ya lo maneja a nivel juzgado federal, ahí se ve si es comercialización, transporte, se va regulando la escala. Bien. El que transporta una cosa, el que comercializa es otro. Ahí va variando la pena, digamos. Rubén, consultarte porque, bueno, por la cantidad de kilos que hay, por el monto en dinero y demás, nos preguntamos lo siguiente, ¿no? ¿Cuántos de estos vehículos con semejante cargamento deben pasar y no los estamos encontrando? Por lo menos es un poquito la reflexión de la gente. Y la verdad que, siempre se hace un estimativo que dicen, los que saben más, ¿no? Que siempre se agarra el 10% del total. Claro. En todo sentido, digamos. El dinero que generalmente se dice. El 10% del total, ¿en qué crees, y estando dentro de las fuerzas, obviamente, qué hay que reforzar para poder empezar a subir con ese porcentaje? Mirá, hay, qué sé yo, eso ya es algo que escapa a mi poder, digamos, y cosa, pero, por ejemplo, ayer este procedimiento se hizo en San Cristóbal. A la misma hora se hizo un procedimiento de marihuana
en la región de Villa Ocampo. Tremendo, sí, lo vi también. 260 kilos de marihuana. Sí. De marihuana, exactamente. Pero eso te digo, usan todas las rutas, los narcotraficantes, yo creo que usan todas las rutas y todos los modos que tienen a su alcance para ingresar a esta profesión de la Argentina, ¿no? Rubén, ustedes no pueden tomar declaración, ¿verdad? Solamente detienen y entregan esto a fiscalía, que son los fiscales después lo que... Exactamente. Pero detienen a la persona, es... Sí. ¿Qué presumen ustedes? ¿Cuál era el destino de esta droga? Y esta gente, bueno, el conductor es de Buenos Aires. Uh-huh. Nosotros no le hacemos ningún tipo de pregunta hacia relacionada al procedimiento. Bien, bien. Y fueron trasladados a las... Me decías que estuviste esta mañana en el juzgado en Rafaela, porque ellos son derivados a Rafaela, juzgado federal, ¿verdad? Claro, interviene el juzgado y la Fiscalía Federal de Rafaela. Bien. ¿Y quedan en las dependencias de Rafaela o vuelven a San Cristóbal? No, volvieron a San Cristóbal. Pero se los llevan, declaran y vuelven a la alcaldía de San Cristóbal. Claro. Pero después la unidad regional le buscará el cupo en las penitenciarías federales, ¿no? Claro, pero no es que le dicen la imputativa y lo largan. Estos, por la cantidad, van a quedar detenidos, obviamente. No, yo calculo que van a quedar detenidos. Sumado a esto, falta un... Hasta que se aclare la participación de cada uno. De cada uno. Y la droga, disculpame, Moni, ¿no? Te pregunto, porque hay mucho dinero ahí, digo. ¿Eso está bien resguardado? ¿Dónde la guardan? ¿Cómo es el procedimiento, digo, no? Porque... Eso lo dispone el juzgado federal. Claro. ¿Y la droga está en San Cristóbal ahora o también fue trasladada? No, todo fue trasladado. Yo me imagino que están todas las fuerzas de seguridad que convocan al departamento abocadas justamente a encontrar a esa otra persona. Porque entiendo también, y la pregunta es, ¿la policía vial tiene capacidad para esta persecución que se ha dado? ¿Ellos tienen la autorización? ¿Cómo funciona esto? Sí, uno siempre trabaja desconfiando, ¿no? Uh-huh. Si vos estás en un control, o vos vas en un auto y no tienes nada que esconder, va a llegar al control y va a pasar normalmente. Sí. Ahora, si vos llevas algún elemento constitutivo del delito, algo, uh-huh, obviamente que vos vas a tratar de evadir el control. Vas a tomar otra ruta, te va a dar la fuga, claro, como sucedió. Uh-huh. O sea, nosotros, policía, trabajamos sobre esos datos, digamos, sobre ese comportamiento. Sí, al menor indicio entiendo que se abocan a eso. ¿Hay algún tipo de, me imagino que ya deben estar después de más de 24 horas ya del suceso, ya esta persona la siguen buscando, creen que está en la zona o directamente ya se empieza a trabajar en un sector más amplio? No, yo calculo que esta persona ahora ya debe estar lejos. Claro. Uh-huh. No creo que esté en la zona. Además de la cocaína incautada, ¿pudieron incautar dinero también en efectivo? Sí, llevaban dinero en efectivo. Llevaban 40.000, 31.000 pesos uno, el otro llevaba 18.000 pesos y el otro 2.500 pesos. Y plata de nacionalidad boliviana. Uh-huh, uh-huh. Celulares y demás, imagino que también dentro del auto, sí, porque yo no creo que hayan bajado... No, había los celulares de cada uno. ¿Qué? Bueno... Ahí está el hecho, entonces, me imagino que está siendo muy convocado, Rubén, por estas horas, así que agradecerte, por supuesto, porque nos contaste en primera persona todo este suceso del día domingo, porque incluso también nos decían, ¿no?, qué está pasando, porque implementaron a través de un sistema, el sistema Cóndor, ¿a qué hace referencia, Rubén, para cerrar? Contanos un poco. Es un sistema nacional que registra todas las capturas de personas y secuestro de vehículos que informa la policía. Uh-huh. Claro. Es algo así como el RENAPER, digamos. Claro. Pero relacionado a capturas de personas. Porque nos contaban que había operativos en varios lugares, incluso familiar nuestro que volvían de la localidad de Huanqueros, los detuvieron para pedirle cosas del auto y eso, ¿no? Nos decían, ¿qué está pasando? Sí. Que hay tanto control. Bueno, evidentemente estaban tratando de dar con esta persona que se ha dado a la fuga. Por supuesto, las felicitaciones a vos, porque nos une además una relación personal, y a todo tu equipo, a toda tu gente que ha logrado, por supuesto, este importante procedimiento ahí en el norte, en lo que es la cabecera del departamento, San Cristóbal, ¿no? Claro, sí, bueno, muchísimas gracias. Sí, la verdad que tratamos de dar lo mejor de nosotros. Uh-huh. Una última consulta, Rubén, por parte mía. ¿Quién es el fiscal en la causa? Bueno, a cargo de la fiscalía está el doctor O'Neill.
Ah, perfecto. Fijarse, Ah, fijarse bien. el alta referencia. Le cae a él directamente. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, ahí está entonces el agradecimiento, por supuesto, a Rubén Romero, jefe, ¿no? Que nos contó en primera persona sobre, bueno, cómo se fueron dando los pasos, Mónica. Tremendo esto, ¿no? Realmente de película. De película, realmente uno no quiere ahondar, obviamente, y no vamos a hacer